Ay, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español, Have a Nice Day. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. El día de hoy les quiero contar sobre mi experiencia realizando una rutina de piernas de una patinadora olímpica. Ella es Sara Hurtado, es una patinadora española que se dedica a la danza. Y la verdad es que yo he seguido mucho su carrera, es una patinadora que admiro mucho. Que siendo ella una patinadora de España, que no tiene una tradición tan grande en el patinaje artístico sobre hielo, ha logrado sobresalir. Y pues la hemos visto durante 2 olimpiadas. La verdad es que a mí me encantan sus programas, me gusta mucho su estilo, la admiro muchísimo. Sara, te mando un beso. Y hace aproximadamente un mes, cuando ella regresó de España a Rusia, tuvo que estar 15 días en cuarentena obligatoria y durante este lapso realizó unos videos con rutinas para piernas, para glúteos, para creo que abdomen. Y son rutinas que no sé si son las que ella haga diariamente, pero la verdad es que están buenas, están pesadas. Entonces decidí probar qué pasaría si yo, una persona normal, que no se dedica 100% al patinaje y que pues la verdad su coach le ha dicho que tiene piernas guangas y que les falta fuerza, hace esta rutina. Entonces pues este video es lo que resultó. Si ustedes quieren seguir esta rutina, pues sigan las redes sociales de Sara, ella ahí tiene toda la rutina completa. Yo les voy a poner cachitos y las cosas que me parecieron más graciosas o lo que logré hacer. Bueno, o sea, sí logré hacer toda la rutina. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarte que te suscribas y le des click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video o hago un en vivo, que los hago los miércoles. Y por cierto, si te gustaría apoyar al canal, por favor no se te olvide compartir este video en tus redes sociales. También puedes apoyar a través de Patreon o a través de Ko-fi, invitando un cafecito simbólico. Pero pues obviamente a mí no me salen los ejercicios como a ella, ¿verdad? Entonces, pues ya vámonos sin más con el video. En este video no les voy a poner todas las repeticiones ni todas las series que hay que hacer de estos ejercicios. Sin embargo, me gustaría darles algunos tips para que no mueran como yo. El tip número 1 es: las cosas que van a necesitar tenganlas cerca para que no estén interrumpiendo sus ejercicios a cada rato. Por ejemplo, van a necesitar una silla que no se voltee muy fácil, van a necesitar mancuernas o un libro que esté un poquito pesado. Otra cosa a tener en cuenta es que el video no está hecho, no es follow along, es decir, no van a estar haciendo las repeticiones al tiempo que las hace Sara, porque algunas cosas están con más velocidad o se muestran una sola o algo así. Entonces el video realmente es muy cortito, es de 4 minutos, pero hacerlo toma alrededor de unos 15 minutos. Entonces, para que se reserven el tiempo con calma y no estén corriendo y consideren que pues realmente es más pesado que solo estar trabajando 4 minutos. Este ejercicio me pareció magnífico y maravilloso para las mariposas. Por supuesto, como casi todo lo que hace en el video, se ve mucho más fácil de lo que realmente es, pero si tú batallas con tus mariposas con el equilibrio, por cierto, estoy preparando un video de ejercicio precisamente para eso. Este ejercicio es súper, súper. Tuve que tomarme un momento para ir a buscar una silla y las mancuernas. Entonces, para cuando ustedes hagan estos ejercicios, por favor, tómenlo en cuenta para que no anden dando vueltas por toda la casa con las cosas que van a utilizar. Para este punto yo ya estoy un poco derretida y la verdad me cuesta mucho trabajo encontrar la posición correcta porque esta silla era demasiado ligera. Entonces no podía ponerme en la misma posición que estaba Sara y además necesitaba estar un poquito más abajo. Entonces ya después cambié de silla, pero este ejercicio está muy mal hecho, la verdad, no le hagan caso. No me puedo poner en esa posición.
a, ahora sí, a sufrir. De los ejercicios de piernas de patinadora y me estoy muriendo. Pero dice que se tiene que hacer de 2 a 3 veces, así que me lo voy a aventar otra vez. Y de paso, pues ya después puedo hacer mis ejercicios de estiramiento y flexión y demás. Pero quiero que sepan que si no tienen condición, si ahorita no aguantan el cardio, si sus piernas están muy debiluchas como las mías, necesitan empezar con otra cosa. Como soy muy poco coordinada, lo que hago a veces es que trato de llevar como un ritmo o hacer algunos sonidos para poder coordinar mejor los movimientos. Por eso hice esto, pero a veces me concentro más en eso que en llevar la cuenta o en otras cosas que también son importantes. No salió bien. Ya que no me he enterado, se los digo a ustedes, es mucho más fácil hacer ejercicio sin estar hablando. Ahora sí, esto se parece más al ejercicio que hace Sara en su video. Idea tener a tu perrito dándote ánimos y motivándote a cada paso del camino. En conclusión, creo que es muy difícil que nos veamos como Sara haciendo estos ejercicios, pero definitivamente que les ayudarán a tener piernas mucho más fuertes y nos ayudarán a coordinarnos mucho mejor.
Y bueno, mis amigos de Have a Nice Day, muchas gracias por ver este video. No se les olvide seguir a Have a Nice Day en sus redes sociales para más updates cotidianos. Sigan mucho a Sara Hurtado, acaba de abrir su canal de YouTube, entonces también pasen a tomarse por allá. Tiene varios datos interesantes y entrevistas y demás cosas que creo que les podrían gustar. Pues yo los dejo en otro día de cuarentena. Yo los dejo, pero no sin antes recordarles que por favor hagan sus ejercicios o fights. No se les olvide, no se sientan desmotivados. Aunque no estamos directamente en la pista, podemos seguir avanzando, podemos seguir rescatando todo eso que ya teníamos. Les mando un gran beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Muah!